¿Qué tal, familia? Mi nombre es Aris Terrón, soy nutriólogo con maestría en entrenamiento y les doy la bienvenida a la revolución del fitness científico. El día de hoy voy a reaccionar a un peculiar personaje de las redes sociales que se hace llamar El Campeón, quien es capaz de meterle casi 500 kilos a la barra al hacer peso muerto. Pero no solo eso, también le mete casi 300 kilos en sentadilla y más de 700 kilos en prensa de piernas. ¡Demonios! En verdad es una persona de temer. Solo hay un pequeño detalle. El campeón entrena con el ego y tiene una técnica fuera de lo convencional. Por eso algunos lo llaman el rey del ego lifting. ¿Quieres ver un perfecto ejemplo de todo lo que no se debe hacer en el gimnasio? Entonces quédate conmigo porque te vas a sorprender. Así que sin más, procedo a explicarte. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones. También dale like a este video y comenta lo que quieras. Así me ayudas muchísimo con el algoritmo para que esta información pueda llegar a más personas. Y si quieres conocer mis suplementos basados en ciencia, ingresa a goldnutrition.com.mx. Enlace lo puedes encontrar aquí en la descripción, así como el correo de asesoría fitness para llevar tu físico al siguiente nivel. También es un placer informarles que ya se pueden hacer miembros del canal y acceder a beneficios exclusivos como estos fabulosos emojis personalizados. Mis favoritos son el de la mollera sumida y el de qué tonto. ¿Qué esperas? Únete ya al canal. Lo puedes hacer desde la descripción de este video. Ahora sí vamos a darle con lo bueno del asunto. Pero primero que nada, un poco de contexto para quienes no conozcan al peculiar protagonista del video de hoy. El campeón es un hombre de aparente origen mexicano de nombre desconocido que vive en Estados Unidos, cuyos levantamientos son impresionantes a primera vista por la gran cantidad de peso que le mete a los ejercicios, pero rara vez logra mover esa cantidad de kilos con una técnica adecuada, por decirlo de una forma amable. Y lo digo de esa forma porque el campeón me cae muy bien dentro de todo. Se me hace que es una muy buena persona y lo invitaría a mi casa a jugar Mario Kart. El campeón es todo un fenómeno en TikTok. Parece ser una persona bastante humilde y es un hombre de iglesia, ferviente creyente de Dios. Pero lo feo del asunto es que se rumora fuertemente que las cuentas de las redes sociales de El Campeón no son gestionadas por él mismo, sino que básicamente unos gringos lo están explotando y están haciendo negocio con él. Se dice que un día un grupo de personas en Estados Unidos lo grabaron en el gimnasio haciendo curls de martillo. El video se volvió viral y con el permiso del protagonista comenzaron a compartir más contenido suyo sin que el campeón recibiera ni un solo peso. Se nota que se aprovecharon del campeón. Da la impresión de que es alguien noble y sin malicia y por eso fue víctima de esos gringos. Incluso hasta códigos de descuento para suplementos y playeras con su imagen están vendiendo. Pero lo más probable es que el campeón no esté ganando nada de eso. Y si es que lo hace, seguramente recibe un porcentaje muy bajo de las ganancias, a pesar de ser la imagen. Eso no me lo esperaba. Pero en fin, suficiente introducción que es bastante trágica. Mejor vamos a reaccionar a los mejores levantamientos del campeón para que veas por qué es toda una celebridad de las redes sociales. ¡Sí! ¡Sí! Hasta el llegar al fallo, campeón. ¿Por qué se da que se da esos putazos de esa forma? Porque se escuchan bastante fuertes. Supongo que lo ha de ser para aumentar, pues digamos, el rendimiento de la serie. Ya saben, como los powerlifters que antes de hacer una repetición en una competencia, pues les dan sus putazos así en la espalda y en el pecho y todos lados. Pues supongo que algo así lo ha de ser, pero pues él solito, ¿no? Como que él se pega. Se está flagelando básicamente como si fuera, no sé, como un cristiano acá lamentándose por todos sus pecados y dándose sus putazos ahí. Pues algo así como que hace el campeón. Y también no sé si lo notaron, pero tiene 3 cinturones de levantamiento de pesas. Yo no sé para qué tantos, pero bueno, no sé por qué, tal vez le dará una sensación de seguridad o de mayor poder, de mayor estabilidad a la hora de hacer los ejercicios. ¿Quién sabe? Pero 3 cinturones no están haciendo nada en realidad. Obviamente con uno es más que suficiente, pero bueno, al campeón a nivel psicológico, digamos que le da esa certeza, esa seguridad a la hora de hacer las repeticiones. A la madre, ¿cuánto peso? A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Ahí va? ¿Eh? ¿Esa fue una repetición? ¿En su mente, claro? Ay, ¿cómo te amo, campeón? Sí, mi campeón. Oh, está bien, mi campeón. Ahora sí, mi campeón. Ya le voy a bajar 2 discos hasta llegar ahora hacia el fallo, mi campeón.
Okay, permíteme, mi campeón. Creo que por lo que estoy viendo son aproximadamente 260 kilos con todo y barra. Son 6 discos por lado de 20 kilos, entonces pues eso daría. Básicamente lo que el campeón está haciendo no es pierna, no es cuádriceps, no es glúteo, sino hernia al fallo. Es que de verdad, en cualquier momento le va a explotar la columna al campeón haciendo ese tipo de levantamientos, que obviamente no hay ninguna repetición realizada, solo está haciendo esto y pues toda la presión que se debe de sentir en el cuadrado lumbar, toda esa zona, hijo, debe ser bastante grande. Oye, por cierto, campeón, ¿qué te hice? ¿Ya nos llevamos así? Apunta para otro lado, ¿no? No sabía que en algunos gimnasios te dejaban entrar armado. Hasta me picó el ojo el cabrón. Digamos que el campeón no deja nada a la imaginación. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Y hablando en serio, si le pusiera una tercera parte de los discos y bajara bien, podría generar un estímulo correcto a las fibras musculares y lograría su objetivo. No creo que el campeón de verdad quiera cargar a los weights solo porque sí, sino yo creo que genuinamente uno de sus objetivos debe ser pues hipertrofia muscular, o sea, ponerse mamado. Y a pesar de todo, el campeón se nota que tiene mucha fuerza. Lo digo en serio, porque pocos podrán sacar ese peso siquiera del rack. Digamos que el campeón tiene un potencial desperdiciado. Si alguien llegara y le enseñara las cosas como son, así la técnica correcta, cómo debe de entrenar y que hay que bajarle al ego y todo este desmadre, pues probablemente lograría muy buenos resultados. Pero si pasara eso, pues ya no tendríamos al campeón, ¿verdad? Y ya no sería este personaje que todo mundo ama en TikTok. En lo personal, viendo sus levantamientos, la verdad es que me preocupa. Pero bueno, vamos a ver el que sigue. ¿Remo? Oh. Eso sí es explosividad y no mamás. Todavía le metió peso, ¿Qué dirán los dueños del gimnasio? Si yo veo una persona y yo estaba dueño del gimnasio haciendo eso, yo me preocuparé por los aparatos. ¿Le metió más? Hasta se cayó el disco y toda la cosa. Hijo. Ahí tenés la testo bien alta, el campeón, ¿eh? Creo que es la primera persona que veo entrenar con botas. Yo no sé por qué va con esas bototas. Se ve muy grande su pie. No sé, yo creo que unos tenis es más cómodo, ¿no? ¿Lo hará porque se siente cómodo, por el look? ¿Por qué carajo se entrenará con botas el campeón? Se ve bastante, ¿cómo decirlo? Exótico, por decirlo de una forma bonita. Pero de verdad, entrenar con botas en el gimnasio, pues es como ir a entrenar con pantalón de mezclilla, con saco, no sé, algo así se me hace. Y su técnica demuestra que se tomó lo del remo muy literal. O sea, de verdad parece como si fuera un atleta de canotaje haciendo esto, todo esto recorrido y moviendo como tal la columna, el torso de un lado para otro. Pero es eso, es el rey del ego lifting. Nadie le gana en eso, claramente. Y para quienes no sepan qué es el ego lifting, es como su nombre en inglés lo dice, o sea, es levantar con el ego. O sea, literalmente es esas personas que le meten un chingo de peso a los ejercicios haciendo una técnica súper deficiente. Pero bueno, en sus mentes ellos están cargando muchísimo y son como los alfas del gimnasio y todo el mundo, según ellos, los voltean a ver. Entonces, eso es el ego lifting, porque en todos los gimnasios mínimo hay uno, pero casi siempre son 5 varias personas, ¿no? Haciendo este tipo de cosas. Es que si el campeón le bajara el peso, hiciera un recorrido completo, pegar el pecho al cojín, un movimiento controlado donde pues va el movimiento, donde se debe sentir en la espalda y no pues básicamente en todo el cuerpo, tendría buenos resultados porque se ve que tiene fuerza para su complexión. Yo no sé si esto lo vaya a ver el campeón en algún momento, pero voy a darle consejos como si estuviera viendo este video. Menos peso, pegado al cojín, hacer un movimiento completo, con control, un movimiento no explosivo hacia lo baboso, y de verdad vas a tener muy buenos resultados. Conexión mente-músculo con la espalda, donde quieres que vaya el movimiento, donde quieres hipertrofiar para tener esa espalda en B. Vas a ver cómo lo vas a lograr. Vamos al que sigue. Este que acabamos de ver, creo que fue el primer video que subieron del campeón, los gringos esos que les comentaba, usando su imagen, y se viralizó. Pero oigan, curls martillos con casi 60 kilos por lado, la verdad, aunque sea balanceándote y con esa técnica,
Sí requiere de huevos, ¿eh? Miren el tamaño de esos huevos. ¿Pero es que a costa de qué? Estoy genuinamente impresionado de que no se haya lesionado después de años de entrenar así. Yo conozco gente que por entrenar mal unos pocos meses se jode gravemente. De hecho, yo mismo me chingué la espalda haciendo peso muerto por un poco de mala técnica. Una vez que no estaba haciendo bien las cosas, no estaba concentrado, no estaba mi mente donde debería estar y me chingué la columna. Entonces, viendo al campeón haciendo ese tipo de cosas y que no le haya pasado nada porque pues ya tiene tiempo subiendo contenido, la verdad es que es impresionante, ¿eh? Lo deberían de estudiar al campeón, a ver qué tiene su columna, si es de adamantium, de qué carajo está pasando ahí. Ya les digo yo que si agarro a cualquiera de mis asesorados así aleatoriamente y pusiera a hacer eso, esa técnica, por alguna razón, de la del campeón y con ese peso, lo jodería inmediatamente. Es que es impresionante que no se joda. Ahora peso muerto con... puta, ¿cuántos kilos son eso? A ver... o sea, ven la cantidad de kilos, pero no lo mueve ni un centímetro. Nada. Nomás es hernia al fallo. Es literalmente destruirte el disco al fallo. Y esas libras pasadas en kilos son casi 430 kilos en peso muerto. Y eso no está tan lejos del récord mundial, que me parece que es de Thor Bjornsson, como se llame, en la montaña, con 501 kilogramos. Pues obviamente con esa cantidad de kilos, pues ni siquiera iba a poder despegar la barra, ni siquiera un centímetro. O sea, nada más está como, no sé, haciendo este movimiento como si quisiera despegar de repente, como si estuviera buscando impulso para salir a la chingada así hacia arriba. Pero pues nunca va a lograr mover ni un centímetro del suelo, porque estamos hablando de que es un peso, pues hablando de powerlifters profesionales, récords y todo eso, pues no vas a llegar a eso. Seguramente algunos se preguntarán, ¿y por qué hace eso? ¿Por qué le mete tanto kilo si no lo puede ni siquiera mover? Pues fíjense que yo escuché decir en otro video, que no me acuerdo cuál es, pero básicamente le mete todo ese peso, aunque no pueda moverlo, porque él se quiere visualizar con un peso que pues doble básicamente la barra. Se proyecta a sí mismo como un powerlifter y fisicoculturista profesional, aunque no lo sea. Cosa que se me hace un tanto, digamos, absurda, no entiendo del todo, porque pues ¿para qué le metes un peso que ni siquiera puedes despegar del suelo? No tiene ningún sentido, ¿no? Mejor le vas subiendo progresivamente a lo largo del tiempo, haces sobrecarga progresiva, le vas metiendo un poco kilos, vas aumentando masa muscular, vas aumentando tu fuerza y en algún momento, si tienes esa capacidad, pues lo vas a levantar. Pero no porque un día de repente le metas 500 kilos a la pinche barra, así de repente, pues por arte de magia, pues vas a lograr ser como un powerlifter profesional, porque pues ellos llevan toda la vida entrenando, sobrecargando progresivamente, comiendo bien, haciendo las cosas bien, con una buena técnica y no nada más así, le metieron un chingo de kilos de la noche a la mañana. Pero bueno, es lo que dice el campeón, esta como cosa de visualizarse y hacerlo aunque no pueda lograrlo, porque le gusta tal vez sentir chingo de kilos y ya, como sentir como si fuera poderoso, pero pues no lo eres, campeón. Tienes que trabajar para ello. Y nada mejor que con una periodización deportiva, aprender a programar, mesociclos, pues bueno, con un profesional básicamente. O sea, sí, pero... los putazos, los tres cinturones y vámonos. Es que yo no entiendo. Obviamente la práctica hace al maestro, pero pues tienes que tener una buena práctica para llegar a ser un maestro, no una mala práctica. A lo que voy es que no puedes tener una mala técnica y de repente pretender que vas a ser un fisicoculturista con unos bíceps enormes y un powerlifter con una fuerza brutal, porque si estuviste mal en tu práctica, obviamente nunca vas a llegar a ese punto. No puedes pasar de un punto A a un punto B sin hacer las cosas bien. Y no por meterle un chingo de peso, pues vas a crecer más. O sea, eso viene con la alimentación, con una buena técnica y bueno, generar un superávit calórico y pues entrenando como se debe, como era técnica. Pero como les dije, si no hiciera el campeón este tipo de cosas, pues no sería el campeón y no sería tan conocido, ¿verdad? Vamos a ver su levantamiento. Con ligas y toda la cosa, con sus botas. Ya set up en rodillas y todo. Y ¿cómo no le pasa nada? Es impresionante. A ver, es que ¿cuánto tiempo se habrá tardado en colocar todos esos discos, sus vendas y todo lo que trae para sacar cero repeticiones? ¡Ni Ronnie Coleman se atrevió a tanto!
Un día de estos me preocupa como esos videos que de repente se ven en internet de personas que haciendo prensa bien pesada se les doblan las rodillas. ¿Sí saben a qué me refiero? Esos accidentes graves. De verdad, un día le puede pasar al campeón. Simplemente yo no sé cómo sus rodillas aguantan tanto, ¿eh? Es que le calculo que son alrededor de 800 kilos, más la resistencia que generan las ligas. Pues obviamente nada más bajó como una tortilla y ya, o sea, no hizo ni una repetición. Pero vamos, o sea, el simple hecho de pues quitar los seguros de la prensa y mantener ese peso, aunque sea de forma estática, pues habla de que tiene buena fuerza el campeón. Es todo un potencial desaprovechado ahí. Vamos a seguir con los videos del campeón. La verdad es que están bien entretenidos, ¿sí o no? Gracias, señor, por este día que estamos aquí con las muchachas. Trabajando duro, como a Dios le gusta, campeón. A ver, ¿pero es de banca? Con Dios y con el trabajo duro no se puede. Lo tiene usted. Los 100 kilazos, ven, a ver. Vamos a ver. Claro, con las botas, con los cinturones. Trabajando bien. Bajó completo. No, ya se quedó por algo. A ver. Baja completo, sí, bajas completo. Súbela. No. Hijo. Muy bien, campeón. Me engañó el campeón. Yo pensé que sí iba a ser una repetición bien hecha, por fin. O sea, cuando lo vi bajar, dije, no manches, este va a ser el momento, pero pues ya se quedó ahí atorada y pues ya le ayuda. Eso es clásico en los gimnasios, ¿no? Yo lo veo todo el tiempo en donde voy. Personas que le meten los 100 kilos, o sea, los dos discos de 20 por lado, y de repente sale su spotter a hacer remo, y pues ya tienen que estar haciendo el ejercicio, pero pues no, eso no cuenta como repetición, te están ayudando. Y también algo que me llamó la atención fue que el campeón creo que está usando el agarre suicida. O sea, en lugar de rodear la barra con el pulgar, está haciendo esto. Cae la barra así. Y eso es, pues, peligroso, la verdad. Obviamente, no tener un agarre completo, pues, tienes más posibilidad de que la barra se resbale y, pues, te des en tu madre, básicamente. No me río del peligro. Pero ¿saben lo que me llamó más la atención? La Coca-Cola que estaba ahí. No sé si la vieron, pero ahí abajo estaba una Coca-Colota. No podía faltar el desayuno de campeones. Coca-Cola y nada más le falta por ahí un hito y pues ya tenemos todo, ¿verdad? ¡Un clásico! Azúcar directa para el glucógeno muscular, para el rendimiento. Es que el campeón está en un nivel que ustedes no comprenden. Él está un paso allá en la nutrición deportiva. Él es un genio incomprendido. Azúcar más cafeína. ¿Qué más quieres para el gimnasio, verdad? Todo lo que necesitas para un óptimo rendimiento deportivo. ¿Qué suplementos y qué la chingada? La Coca-Cola. Por supuesto, la que aplican los albañiles, señoras y señores. Pero bueno, ya hablando en serio, lo bueno es que no le puso un peso estúpidamente elevado. O sea, nada, fueron los 100 kilos. O sea, nada más digo porque pues es un peso elevado, pero no como estos que vimos en la prensa, así toda atascada, en el peso muerto. Porque si le hubiera metido más y hubiera pasado este accidente, sobre todo con el agarre suicida, la verdad es que hubiera salido muy mal ahí. Imagínate que ese peso le cayera al cuello. Nos vemos, campeón. Ahí sí, bye, campeón, para siempre. Ahora el campeón con curl de bíceps. Pues para lo que hemos visto, no está tan mala técnica. Digo, relativamente. Dos. No, Ese es como un remo cool. ¿Hay algo extraño? Esas son sales de amoníaco, creo. Ahorita les explico para qué son. Tres, a la verga. Ese es como un peso muerto. No, cada vez más deficiente el rango, creo. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Desplante? ¿Solo así? A ver. Ah, cool martillo. Esa botellita chiquita negra que le dieron a inhalar al campeón se llaman sales de amoníaco. O sea, no es que se esté dando un pasón así como de algo ilegal, por así decirlo, de la caspa de Satanás, sino son sales de amoníaco que provocan un aumento del flujo sanguíneo gracias a que incrementan la frecuencia cardíaca, la activación del reflejo de inhalación mediante la irritación pulmonar y una mayor velocidad de perfusión y vascularización a nivel cerebral. Pero como tal no aumentan el rendimiento deportivo per se, pero algunos dicen que incrementan la concentración y sensación de activación. Eso es más anecdótico, pero por ejemplo en el powerlifting se usan muchísimo. Tú ves a todos los powerlifters antes de hacer su levantamiento como tal, cuando van a salir a hacer su press, su peso muerto, su sentadilla o algo así, pues inhalando todo este tipo de cosas y los ves ahí haciendo esas maravillas de cargar un chingo de kilos con buena técnica. Claro, cosa que pues al campeón digamos que no le sale tan bien, ¿verdad? Pero le echa ganas. Una mancuerna extra al todo el peso que ya tiene el aparato.
Ok, vamos a ver. Sus tres cinturones, nada, si faltaba el rojito, no podía fallar. Oigan, ¿este video ya se ve más mamado o es mi imaginación? Ya se le ve como con más volumen, ¿no? Bueno, al menos del torso, se ve como más, más brazudo, más espalda y todo. Vamos a ver qué tal la técnica. Ego lifting debe ser, si no, no es el campeón. ¿Preparado? ¿Listo? Pues, hay algo de recorrido, ¿eh? Hasta eso. Esa columna debe ser estudiada, yo no sé cómo no está lleno de hernias, ¿eh? Oigan, sí, pero eso que les acabo de decir, en estos videos más recientes del campeón ya se ve como más mamado, ¿no? Con más masa muscular que cuando traía el cabello medio largo peinado así como para atrás. Entonces esto demuestra que sí tiene el potencial para ponerse mamado, pero el ego lifting es su estilo de vida. Y si vi bien, usó straps para hacer el remo como cable, como tal. Para los que no sepan, los straps son una cosa aquí, unas cuerdas que se ponen, digamos, para rodear el aparato cuando lo vas a agarrar y para que no falle el antebrazo y el agarre y puedas pues realmente fatigar el músculo objetivo y que el factor limitante no sea la mano, no sea el antebrazo, sino realmente pues sea en este caso la espalda, por ejemplo. Obviamente lo que está haciendo el campeón pues no es lo más adecuado, no está pues haciendo la técnica bien, pero el strap la verdad es que sí tiene un muy buen uso en los gimnasios, sobre todo para hipertrofiar en este tipo de ejercicios donde pues el antebrazo se cansa antes. Hay muchas personas que por ejemplo a la hora de hacerle jalones al pecho para espalda o remos con barra, se les cansa primero el antebrazo. Entonces los straps en ese tipo de escenarios la verdad vienen bastante bien. Y la verdad es que es un peso sorprendente. O sea, todavía le metió la mancuerna. Y dentro de lo que hemos visto, el rango es un poco mejor. Pero pues bájale, canijo, para que lo hagas bien. Si quieres una espalda de dorito, debes bajarla al peso. No hay de otra. ¿Este es el campeón de verdad? ¿Vi bien? ¿O a lo mejor ya necesito cambio de lentes? ¿Pero lo estaba haciendo con una buena técnica? A ver, vamos a ver. Se puso una cadena. Esto, por cierto, no es un drop set, pero ahorita les explico. Está haciendo un buen recorrido. ¡Completo! ¡Está bajando bien! ¿Qué clase de milagro es este? La Rosa de Guadalupe se va a presentar en estos momentos. Ahí va a ponerse otras cadenas. Hacer el movimiento. Y sigue con buena técnica. Y como les digo, ya en estos videos más recientes se le ve como más mamado. Vean, ahí se ve el tríceps, se ve los deltoides bien formadito. Está aplicando la de poner en cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Pero es que esa columna está en peligro grave. Todo en general, las articulaciones. Está bajando bien con todo y el peso que le metió. Así debería ser, campeón. Con una buena técnica, un buen recorrido completo. ¿Pero cuál drop set? Eso no es un drop set. En un drop set vas de un peso alto a uno menor. Le vas quitando peso en cada serie. Por eso se llama drop set, porque vas quitando. Eso que hizo el campeón de irse agregando cadenas más y más pesadas es más bien una serie ascendente. Le vas metiendo cada vez más peso. Pero de verdad es sorprendente el campeón entrenando con una buena técnica. ¿Qué clase de brujería es esta? Si esto que hizo en estos fondos aplicara en los demás ejercicios, otra cosa sería, ¿eh? Esos chingadazos. Esas bototas. De verdad yo no sé por qué las lleva. Pobre máquina. A ver qué va a hacer, va a su maleta. Le va a meter ligas todavía al ejercicio, pero ¿cómo le va a aplicar ahí la resistencia? A ver, vamos a ver qué es lo que va a hacer el campeón. Ah, ya no se vio. Cortaron el video. En lugar de que los isquiosurales del campeón llegaran al fallo, más bien la máquina fue la que llegó al fallo. ¿En algún momento lo habrán regañado por azotar al equipo? Es que de verdad, son unos madrazotes los que les pone. Imagínate que tú de repente vas todo feliz al gimnasio un día y al lado te toca el campeón. La verdad es que sí ha de ser un dolor de huevos escuchar todos esos putazos, putazos, putazos. Pero bueno, familia, ahí la vamos a dejar. Recuerden priorizar la técnica para conseguir los mejores resultados estéticos. Y de paso, no se rompan la columna vertebral en el proceso. No sean como nuestro amigo el campeón. Aunque me caiga a toda madre. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bien, familia, eso fue todo por el momento. Espero que les haya gustado este video. Te invito a comentar el siguiente emoji si llegaste hasta el final.
Si quieres conocer mis suplementos basados en ciencia, ingresa a gonutrition.com.mx. El enlace lo puedes encontrar aquí en la descripción, así como el correo de asesorías fitness para llevar tu físico al siguiente nivel. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos. Y recuerdo siempre, no brain, no gain. Bienvenidos a la familia. Quisiera la columna del campeón. Me da envidia, ¿eh? Hacer todo eso y no desmadrarte. Debe tener alguna clase de hechizo o pacto por ahí, ¿verdad?